Van. Cheleando, cheleando en vivo con el cervecero y el Cocolizo Mix. Cocolizo Mix. ¿Qué onda, pasa de Cheleando en vivo? Otra noche aquí con, ya sabes, su camarada, el cervecero. Cocolizo Mix. Salud, carnal, que esta noche está especial, especial, Claro que sí, tenemos unos invitados muy especiales. En esta noche tenemos a un grupo originario de Ayotla, Puebla, México, ganadores de muchos premios, incluyendo tener sus huellas en el Paseo de las Luminarias. Con nosotros están Rubén Gómez, Eddie Valencia y Mario Alberto Contero, integrantes del grupo Campeche Show. ¡A huevo! Campeche Show está con nosotros esta noche. Harta gente que nos mandó mensajes que dijeron, oye, ¿a poco van a tener a nuestro grupo favorito de los, de los noventas? Bueno, es que yo acuerdo de los noventas. De los noventas. Y muchas gracias, Eddie Valencia, Rubén Gómez. Mario va a estar con nosotros al rato, ahorita tiene un compromisito, pero ojalá que se pueda meter a la sesión de nosotros. ¿Cómo están, caballeros? ¿Cómo se encuentran, Eddie, Rubén? Hola, hola, amigos. Buenas tardes. Para nosotros es un honor saludarles, amigo cervecero y amigo Cocolizo. Muchas gracias. Para nosotros es un placer de que los hayan invitado a su programa. Estamos listos para lo que gusten. Vamos a chelear poco a poco para decir salud. Claro que sí. Y mi Rubén, ¿cómo todos los amigos? Saludos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Rubén Gómez, saludos Cocolizo, mi amigo chelero. Bueno, no, apenas acabamos de conocer, pero se ve que buena onda, buena vibra. Muchas gracias, como dice Eddie, por la invitación para su programa, y aquí estamos a sus órdenes, lo que ustedes gusten y manden. Saludos muchas a su auditorio gracias. También. Muchas saludos gracias. Y muchas gracias. Nos encontramos aquí en Milwaukee, Wisconsin. Sabemos que han venido para acá, para Chicago, ¿verdad? Sí, hemos tenido oportunidad de visitar la ciudad de Chicago. Hemos estado ahí en los, ustedes saben, en lo que le llaman la villita. Okay. Oh, vive en Chicago. En el Viva Chicago, Rubén. ¿Mandé? En el Viva Chicago que estuvimos homenaje a en el 2000. El año 2000 ya llovió ¿cómo se llama ahí? El gobernador, el alcalde de la ciudad de Chicago nos invitó para participar en un evento homenaje a Tito Puente. Okay. En el festival Viva Chicago, y tuvimos la fortuna de que hubo la razón de que nos hayan invitado es que hicieron un programa de radio para ver qué grupo mexicano podía a acompañar a la orquesta de Tito Puente, y ganamos, fíjate, ahí en Chicago. Mira nomás. Y fuimos al festival Viva Chicago con la orquesta de Tito Puente. Qué chido, qué chido, ganaron, ¿eh? Eso es chingón. Sí, muchas gracias. Sí, sí. La verdad es que estuvo muy emocionante, porque imagínate estar al lado de unos maestrazos y en un homenaje a un gran señor como lo fue don Tito Puente. Tito Puente. Claro que sí. Pues imagínate, ¿no? Ahí yo recordaba, oye, ¿cómo va? Y pues vamos a echarle. Y pues sí, estuvo muy, muy emotivo, la verdad. Qué padre. Pero como con mi compadre le comentó, fueron a Chicago, pero han venido a Milwaukee a presentarse. Ah, es buen Chicago, estamos en Milwaukee. Sí, a Chicago. O sea, en Milwaukee no han venido. No, a Milwaukee exactamente no. Okay. Eddie y Rubén, ¿cómo se integran ustedes al grupo? Sabemos que son de los que iniciaron el grupo, pero ¿cómo se hace ese grupo? Bueno, estoy. Pues anterior,
Anteriormente cada uno tocaba en diferentes grupos, ya hablando de hace muchos años. Se nota, ¿verdad? Los años que estamos aquí. No, todavía se miran jovenazos. Sí, no, y si eso fuera de relajo, todavía se ven reservados, no, no, sin, ahora sí, sin chiste. Sí, estuvimos en diferentes grupos, pero como todos empezamos sin saber qué es lo que pueda pasar, ¿verdad? Claro. Eso, a final de cuentas, llegó junto Ray, José Luis, Rubén. Todos llegamos juntos por la casualidad del destino de la música. Y pues aquí estamos todavía, amigo, y esperemos echarle muchas ganas todavía, pasar por las buenas, por las malas, pero aquí estamos todavía echándole muchas ganas, amigo. Pues ya Rubén marca ya 41 años con el grupo, bueno. Y yo ya, pues ya cerquita también. Y aquí estamos todavía echándole ganas, amigo. Qué bien. Cuando se integraron, ¿entraron para lo que sabían o de ahí se hicieron de otra cosa que no pensaban que iban a hacer? Pues mira, la verdad, pues como Como todos los grupos empezamos sin saber qué es lo que pueda pasar. Todos empezamos buscando un estilo, ¿no? Claro. Entonces, pues cada quien puso su granito de arena. Se grabaron 2 discos, 3 discos, pero nunca pasa nada buscando con esa ambición, con esa terquedad de seguir adelante con el grupo, ¿verdad? Cierto. Entonces, a raíz que nos encuentra un amigo, un señor, un promotor, Augusto Monsalve, Richard Mochuski, entonces fue haciendo la mancuerna, el estilo, pues a raíz del primer disco fue como empieza ahí la historia de Carpet Show. Claro. Y sí, bueno, Rubén, ¿ibas a decir también algo? Perdóname. Ah, bueno, lo curioso de esto es de que tocábamos en diferentes agrupaciones. Por ejemplo, Raimundo, nuestro vocalista, en paz descanse, él empezó en su grupo con sus hermanos como baladista. Okay. Eddie ya estaba con otra agrupación tocando música tropical. José Luis Ramírez, el otro cantante, tocaba con sus hermanos y ellos tocaban pop. Okay. Creo que se frizó un poquito, otra vez. O a lo mejor le llegó una llamada porque a veces pasa eso. No, creo que ya está de regreso. Ok, ya está de regreso. Perdón, se frizó un poquito. Ya me salí. Ok. Ahí. Ahí vamos. Sí, se frizó un poquito. Ahorita lo se conecta otra vez Rubén y también los productores también están tratando de ver qué onda. Pero es la señal a veces de que donde estemos pasa eso. Pero bueno, Miedi, antes de que se llamaran el grupo Campeche Show, se llamaban Brasil 7. ¿Estoy correcto o...? Sí, se llamaba Brasil 7 cuando empezaba Vidal, los hermanos Rosas, que eran ellos de Puebla. Supuestamente ellos empezaron, tuvieron otros elementos, pero como todo, hay problemas entre elementos, primos y todo. Claro. Pues se deshicieron, perdieron ahí. Pero como le comento, ya después cuando estuvo Rubén, Ray, todos, José Luis, ya se le puso Campeche Show. Okay. Entonces, bueno, a mí todavía me tocó... Bueno, perdón, ahorita es que es una buena pregunta, porque a mí todavía me tocó ser Brasil 7. Oh, wow. Qué chido. Ajá, o sea, de hecho, yo entramos con este proyecto con los hermanos Rosas, que eran tres. Su idea era sobresalir, ¿no? Pero sus parientes con los que ellos tenían el grupo de Brasil 7, pues unos se fueron a trabajar, tenían una carrera, otros como que no, pues eran más de casa. Entonces decidieron, nos quitaron el nombre de Brasil 7 porque había una agrupación que se llamaba Tropical Brasil. Okay. Grabamos un disco y no pasó nada. Después hubo la oportunidad de
Después se hizo la tarea de buscar gente que participara en la agrupación, y así fue como se fue encontrando. El primero fue Isidro Salas, los saxofonistas, Isidro Salas, Freddy López, y después llegó Raimundo, Eddie, y así nos fuimos conformando. Pero la idea era hacer algo, pues echarle, como dice Eddie, ¿no? Echarle muchas ganas, pero sobresalir en el ambiente, ¿no? Porque éramos grupo de eventos, ¿no? 15 años, boda. A raíz de que llega Raimundo, pues empezamos a hacer show. Nos llamamos antes Campeche, Grupo Campeche nada más. Okay. Nos recibe un productor que se llama Domenico Bazán, no sé si lo conozcan. No. Él le llamaban el Charro del Misterio. Cantaba ranchero y con máscara. Oh, wow. Él tenía un grupo que hizo famoso, que a lo mejor lo reconocen, se llama primero Los Audaces del Ritmo y luego el Grupo Audaz. Okay, sí. Sí. Él nos jala sus líneas, pero pues hay un poquito otra vez de pero no pasa nada. Ahorita a veces así. Hemos tenido ya va, perdón. Y comentabas Rubén, perdón. Bueno, es entonces que la zona donde está a veces puede ser bueno, como todo grupo empezaron de fiestas, de amigos, de familiares, también presentaciones en pues así locales. ¿Cómo fue cuando ustedes se presentaron en un escenario ya grande? O sea, ya estamos hablando de que son miles, hasta 100 gentes. ¿Cómo se siente ese impacto de estar en una presentarse en una fiesta de amigos, a familiares, y ahora ya estar en un escenario ya viendo a una multitud de gente que son fanáticos de Campeche Show? ¿Yo? Ok. Bueno, es que no dices nada. Es que bueno, igual se corta la comunicación. Aquí ya estoy bien entrado en la plática. Ya, bueno, ya estamos así para terminar. Ese comentario rápidamente llega Augusto Monsalves. Estamos en un evento, en un baile con José José. Abrimos el baile al gran príncipe de la canción, José José. Wow. Y José José no llegaba. Todos sabemos por qué no llegaba, ¿verdad? Pero según tuvo un percance. sin comentarios. Afortunadamente a eso el digamos el productor de ese evento era Augusto Monsalves. Entonces como no llegaba José José, estábamos con Tiberio los Gatos Negros, y le dice a Tiberio: súbanse a tocar un rato en lo que llega José José. Y okay. Tiberio no quiso, como que le sacó, digámosle, ¿no? Entonces nos dicen a nosotros: ¿qué onda, ustedes si se avientan? Y dijimos, pues va, ¿no? Pues como estábamos cerquitas, aquí somos vecinos, fue en la población de Chalco, dijimos, va. Entonces, pues la gente sí nos agarró la onda y pues se pusieron a bailar mientras llegaba José José. Entonces ahí Augusto Monsalve se convirtió en nuestro manager, porque dijo: ustedes tienen algo, ¿no? La gente esperaba a José José y se van a tocar y la gente se pone a bailar. Entonces, y de ahí nos empieza a producir, y de ahí viene la relación con Richard Mochulski, que era un productor y director argentino. ¿Hasta qué año empieza el Campeche Show a ser más reconocido, que dicen, oh, wow? Grabamos en el año de 1988, pero esto fue como que si hubiésemos salido del centro de capacitación de Televisa. Wow. Porque no era fácil entrar a la compañía Melody en aquel entonces. Estaban los Buki, estaba Sergio Facelli, Laura Flores, estaba, entre otros, ¿no? Los Tigres del Norte, los Yonix, y pues decían, ¿y estos quiénes son, no? ¿Fue don Augusto Monsalve que los llevó a Televisa para a participar en un taller de iniciación artística? Exactamente. En aquel entonces lo manejaba, no sé si lo recuerdan, al Bubulín. Carlos Zavara se llamaba. No. Carlos Zavara, no me acuerdo. El Carlos se llamaba, pero le decían el Bubulín. Ya es antiquísimo, ¿no? Y él tenía ese proyecto de talentos de Televisa.
Nosotros nunca estuvimos allí, pero así fue el modo de entrar a Discos Melody en el año de 1988, y es donde grabamos el noveno mandamiento, Los Brazos de María, y resulta que la primera que se lanzó fue Los Brazos de María, pero no pasó nada. No pegó. Lanzan el segundo tema, que es el noveno mandamiento, y es un boom. Claro. Nos ganó la, pues digamos, no la fama, más bien el éxito de esa canción, que pues no teníamos ni transporte, no teníamos ese equipo, no teníamos nada más los instrumentos que teníamos, y así nos lanzaron a los eventos. La pregunta que hicieron, la voy a contestar, porque estábamos ensayando para preparar el segundo material, para el segundo disco, preparar el material, y casualmente venían los Bukis. Okay. Y iban a tener con Rigo Domínguez, el Audaz, pero por tanto trabajo, Rigo Domínguez se enfermó, y el productor del evento nos conocía y vino por nosotros aquí el ensayo. Ese mismo día dijo, se avientan la tocada, híjole, pues vamos, pues no tenemos equipos, ahí conseguimos lo que fuera, y los Bukis iban estrenando un equipo nuevo, que es el que según aquel entonces lo traía Michael Jackson, y ya sabes, un equipazazazo. Pero afortunadamente nos fue muy bien, ya habíamos grabado el noveno mandamiento, y la gente así como futbolistas, ¿no? Nos apapachaba, decía, vamos, vamos, Campeche, vamos, ustedes pueden. Tocamos el noveno mandamiento y la gente la cantaba. Marco Antonio Solís nos felicitó, fue muy emotivo, la verdad es que Marco Antonio Solís es un señorón. Qué chido. No, son bonitos recuerdos que tienen ustedes ahí de cómo empezaron y cómo empezar que con así con gente tan grande. Exacto. Les manda Gaby García, mi carnal, les manda muchos saludos para el grupo Campeche Show, que Dios me los bendiga, mucho éxito, y a ver cuándo se presentan en Milwaukee, Wisconsin. Eso fue de Gabriela García, si le pueden mandar un saludo. Sí, muchas gracias, Gabriela, igualmente, agradecemos mucho tu llamada, tu mensaje, un abrazo muy cordial, y esperemos que así sea muy pronto estar allí en Milwaukee. Sería muy bonito que viniera acá. Pues le vamos a echar muchas ganas, porque hay mucha gente que quiere vernos por allá. Anteriormente no íbamos por lo mismo, que se encimaba siempre el trabajo. Sí. Entonces a veces es muy feo pasar a tirar 10, 20, 30 fechas, y decirles ya me voy, entonces claro, todo eso la gente lo toma mal y ya lo ven de otra manera. Entonces no somos de esas gentes que agarramos y ya nos vamos, ahí te dejamos con tus fechas. Entonces eso no se nos hace para nosotros ético, ¿verdad? Nosotros cuidamos mucho las fechas, pero yo creo que primeramente Dios, este año va a ser posible que vayamos por allá. Ya estamos con muchas ganas. Eddie, si le podrías mandar saludos a Yeudiel Rojas Peña. Saludos para Yeudiel Rojas Peña desde Teoloyucan, Estado de México. Y claro que sí, saludos a todos los paisanos también por allá, a la familia Rojas. Para nosotros es un gusto saludarles, saben que los queremos mucho, somos muy apapachados, toda la zona de Hidalgo, de todas partes. Bueno, también influye mucho. Bueno. También nos damos a querer un poquito, ¿verdad? Oh, claro, exacto, que sí, es lo bonito. Y mantienen su humildad, ¿me entiendes? Porque hay muchos que luego se les sube y que ya son muy artistas y luego ya no quieren convivir con su gente, que pues fue los que los hizo, ¿verdad? Sí, los sentimos muy agradecidos con toda nuestra gente. Yo creo que así como crecimos, seguimos batallando, cuidamos mucho, valoramos todo lo que se hizo, hasta la fecha seguimos valorando todo lo que se logró, y nos damos cuenta que todavía la gente le gusta mucho, y voltea a vernos, todavía nos contratan, gracias a Dios. No, y los van a seguir contratando. Otros saludos los manda Charlie Jiménez desde Tláhuac. Dice, saludos a los maestros Eddie Valencia y a mi buen Rubén Gómez. Les manda saludos. Muchísimas gracias. Fíjate que lo que mencionas es cierto, no, tuvimos la oportunidad de conocer gente muy importante cuando entramos a Melody, uh-huh, y conocimos a las personas. Yo por eso menciono del Buki, que es un señorón, lo conocí en persona, era mi vecino,
Vivía aquí cuando vivía con la señora Beatriz Adriana, aquí en Acosac. Yo vivo aquí, esta casa estamos a unos 2 kilómetros. Y él se bajaba a almorzar al mercado ahí de Ixpaluca. Okay. Era un gran ejemplo para mí, decía yo, wow, el Buki, ¿no? Entonces no podíamos hacer de otra manera, ¿no? Y luego conocerlo, claro, en el escenario, la gente que nos acogió, por ejemplo, los grupos de renombre, nos apapachaban, vamos Campeche, vamos, no sé. Y luego nuestra familia, somos de familia obrera, campesina, no podemos ser de otra manera. Claro. Exacto. Sí. Y bueno, hay una pregunta. Perdón si lo interrumpí, mi buen Rubén. Hicieron 3 discos, no sé si estoy en lo cierto o me equivoco. Hicieron 3 discos en principio que salieron de su bolsillo antes de que llegaron a disquera. O sea que todos, daban un, como, ¿cómo se llama? Una cooperacha para irse a grabar el estudio. Y fueron 3 discos antes de que una disquera pudiera sacar algo ya para... Importante. Mayor. Sí, de hecho, hubo uno que grabamos en Discos Borsa y luego otros 2 que grabamos en Disco Acción. Estos 3 discos los grabamos en Socio Grabaciones, en el estudio de Tonacho, de los Socios del Ritmo. Wow. Allí, era de... pues tú con cuánto puedes, ¿no? Pues sí. Yo puedo con tanto, ¿no? Pues yo, ahí va mi quincena, ahí va esto, pues, así fue, es verdad, sí es cierto, así lo hicimos antes de que llegara. ¿Y no se metían en problemas? ¿Con la esposa? ¿No se metían en problemas de que ahí va la quincena ahora para el grupo, en vez de que la lleve para la casa? Va no, para a la fecha tenemos problemas, hermano. No. Al parecer eso nunca se acaba, ¿verdad? Porque las fanáticas son fanáticas. Pero Miedi, a ti también te tocó ese momento cuando tenías que otra vez cooperar ahí, o ya cuando ya ellos ya estaban estables en una disquera. ¿A ti ya te tocó la disquera o estabas cuando estaban? Pues deja decirte que yo me tocó también lo más difícil. Yo me tocó empezar con ellos. También sufrimos mucho, inclusive quiero decirlo. Yo empecé a soldar las bases del templete, de las bocinas. Yo soldé el primer camioncito que tuvimos. Sentíamos que ya traíamos un tráiler. Pero para nosotros fue un orgullo aportar ya un camioncito. Como dice Rubén, llegó primero la fama. Porque no sabíamos lo que estaba pasando. Entra el noveno mandamiento muy fuerte a nivel nacional, internacional. Sí. Fuerte esa canción. Entonces nosotros llegábamos a los bailes y llegábamos y, oye, es esa filota que está para entrar. Era familiar, ¿no? La música es familiar para nosotros. Ya estaba la fila y entonces, pues, ¿quién va a tocar? Dice, pues nosotros. Dice, ah, hijo, pues no hay más, ¿verdad? Entonces de ahí te das cuenta, todos querían ya ver trailers, luces, montañas de audio. Pero la gente nos quiso, como nos presentamos, nos fue queriendo, y de ahí con más motivación. También me tocó mucho, ¿cómo le puedo decir? Para salir adelante. No llegué cuando ya estaba todo, ¿eh? Cuando iba empezando, Campeche todavía picando no piedra, era, como dicen. Yo sí, creo, no. Creo que hasta se siente más bonito eso, ¿no? Es que dijimos... Perdón, dijimos, bueno, ya terminó de soldar el camión. ¿Y ahora qué hacemos con él? Pues que haga algo. La conga. me lo gané a pulso, Me lo gané a pulso. Sí. Bueno, a palma. No, a pulso, a palma. Exactamente. Decía un amigo, oye, este cuate como conguero solda bien. ¿Qué pasó? No es cierto, no es cierto. Es broma. Bueno, lo importante que para mí fue un orgullo empezar a grabar y entrar a la historia de Campeche Show. Y qué bueno, y qué buena trayectoria. Imagínate ya cuantísimo tiempo ahí ya con ellos y todavía siguen. Sí. Pues, afortunadamente. Sí. Mike Estrada.
Mike Estrada les manda saludos, dice, saludos Eddie y tío Rubén de Mike Estrada, hijo de Chino Gutiérrez, que en paz descanse, del Grupo Audaz. Oh, el Chinito, claro, el baterista de Grupo Audaz. Sobrinazo, un abrazo. Bueno, no Miguel es el sobrino de veras, ¿verdad? Pero me dice no, tío y qué orgullo, ¿no? No, pues este sí, claro. Corazón, el sentimiento. Yeah, mi papá también, Miguel Ángel Rocha les manda saludos. Que excelente grupo, muchas felicidades, sobre todo por ser tan sencillos. Órale, muchas gracias. Saludos, amigo Miguel. También Miguel. El último, para que ya claro, sigamos sí, con la entrevista. Abrazo. Margarito García, saludos, Eddie Valencia, desde el Ajusco, a Tlalpan, Ciudad de México. Les manda saludos, Margarito García. Sí, gracias, amigo Margarito. Es una persona muy amable que nos ha contactado muchas veces y es campeche de corazón. Mis respetos para el señor Margarito. Un fuerte abrazo para toda su familia y todos los amigos del Ajusco. Qué chido. Todos los que están transmitiendo, por favor, compartan para toda la banda que también pueda ver esta entrevista de unos grandes Campeche Show, Eddie Valencia, Rubén Gómez, Mario, ahorita en unos momentos a lo mejor se va a meter en el enlace, pero bueno, hay que seguir con la entrevista. Rubén, tú empezaste como baterista. Perdón, sí. Sí, de hecho, mi entrada al grupo, yo de entrada te decía, yo te los puedo comentar, yo no quería. Como te digo, yo tocaba en un grupo de rock con mi hermano y un amigo que se llama Rafa. Ok. Y pues tocábamos, ya sabes, ¿no? De Kiss, de Doors, de Black Sabbath, de Deep Purple. O sea, esa era mi onda, ¿no? Ajá. Cantábamos en inglés, pero no sabíamos qué decíamos. Pero se aprendíamos chido. Las canciones así. Pero sería padre, ¿no? Entonces yo le decía a mi hermano, no, ¿qué voy a hacer ahí? No inventes, o sea, yo ni sé tocar eso, ni idea tengo, y más, ni me gusta. Y mi hermano me motivó, se puso a ensayar conmigo la guitarra, mi hermano tocaba la guitarra, teclado, piano, okay. Y bajo, y me decía, pues vamos a ensayar, pues ¿quién quita? Ahí va a haber dinero, hermano. Aquí, pues la verdad, no, aquí nada más hay broncas y nos pagan. Bueno, pues vamos, ya hice el casting. Y me quedé, bueno, querían un baterista, pues no sé, les gustó, uno de ellos, Vidal Rosa, dijo, no, es que tocas bien raro, pero su hermano Beto Rosa dijo, no, pues a mí me gusta, no, pues se queda, y o sea, mi regreso de tocar llegó hasta Veracruz, tú sabes, los jarochos son maestros en la música, sí, y varios bateristas me decían, ¿y quién te enseña a tocar la cumbia? Así no se toca, chavo, y yo les decía, pues yo no sé, pero la gente baila, ¿no? Pues sí, mientras se muevan. Ya con Eddie empezamos a hacer pues la mancuerna, ¿no? La percusión. Ya decía Eddie, mira, pues cuando yo toque así, tú toca acá, y luego si tú haces acá, nos empezamos a comunicar él y yo, y creo que es gran parte del estilo del grupo, ¿no? Sin menospreciar a nadie, ¿no? Claro. Creo que eso fue parte de lo que es el estilo del grupo, obviamente con el bajo de Vidal Rosas, que ya tiene más de 22 años que salió de la agrupación, ellos hicieron su carrera y todo eso, pero creo que eso fue parte fundamental del grupo, que yo no tenía ni idea cómo tocar la cumbia. Ahora me pregunta, ¿te gusta la cumbia? Le digo, sí, pero la de Campeche Show. La Campeche fuerza, Show. Porque Campeche Show, ojalá que, si me equivoco, corríjame, porque dicen, Campeche Show tiene un estilo mixteado, un poco de cumbia, la música campechana, romántica y tropical, todo mezclado en uno. ¿Es correcto, se puede decir? Sí, porque de hecho nunca, bueno, a mí no nos gustaba hacer chusca la cumbia, vaya. Mm. Chusca o de doble sentido. Como mi papá era bohemio y le gustaban los tríos, su papá de Raimundo también era bohemio y le gustaba la música de balada, pues teníamos con eso, ¿no? Con ese romanticismo, ¿no? Que yo era rockero, pero reconocía yo a los Panchos, a los Dandys, a los Tecolines, a los Churumbeles de España, grupos de cantantes santiquísimos, ¿no? De la Sonora Matancera, a Celio González, a híjole, varios que mi papá escuchaba. Entonces, cuando nos dijeron la idea de hacer un grupo tropical, dijimos, bueno, es hacer la cumbia, pero con canciones que tengan sentido, ¿no?
Claro. Que tengan una historia, ¿no? Romántica, desamor, amor. Eso fue la idea del grupo. Cuando Augusto nos ve, nos dice, no, yo quiero que sigan con esa línea. No quiero que toquen cosas chuscas. Yo le platicaba con Rubén Vázquez, el de los Vázquez, yo le digo su pecho, el Ovaque. Se comen las veces, ¿no? Sí. Cotoreaba yo con Rubén, mi tocayo, en paz descanse, también le decía, ustedes nos abrieron la puerta. Me les preguntaba por qué. Le digo, porque ellos venían con un hit que era Trigo Verde. Oh, claro, sí. Era un hitazo aquí en México, claro. Trigo Verde. Y después sacan el pollito con papas. Ok. Ajá, pues un buen tema, ¿no? Pero nada que ver con Trigo Verde, ¿están de acuerdo? Sí, eran dos distintos. Y entonces ahí entramos nosotros con el noveno mandamiento. Digo, ustedes nos abrieron la puerta porque si hubieran seguido con esa línea, digo, yo no soy productor, no sé, yo así lo veo, pero creo que por ahí se hubieran seguido, pero bueno. Ya me dice, ay, tocayo, no digas, pues bueno, aquí estamos, nos abrazamos, bueno, después esas pláticas suceden tras bambalinas, ¿no? Claro que sí. Ahorita Rubén está teniendo problemas, se le fue, creo que la señal. A Eddie. Perdón, ay, qué güey. Eri se le fue la señal y ahorita estamos tratando de comunicarnos otra vez. Pero Campeche Show. Ahí está. Duró. Ahí está, Eri. Qué está, bueno, qué bueno. Regresó. Es que el aire da acá, sí. Hijo. Pero, ¿cómo ven, caballeros? Sí, si nos echamos. Estoy... Perdón. Sí, adelante. Oh, bueno. Caballeros, ¿qué tal si nos aventamos un juego de adivinanzas cheleras? ¿Cómo ven? A ver, sí, adelante. Okay. Cocolizo, me hizo ahorita les va a explicar. Explicamos el juego. El juego consiste en, les hacemos unas preguntas y les damos dos opciones. Si le podemos atinar a la opción, a la respuesta que ustedes dijeron, entonces ustedes toman lo que tengan ahí, agua, cheve, lo que sea. Y si nosotros no podemos atinarle, pues entonces vamos a tener que tomar nosotros. Que es muy, muy difícil para nosotros, ¿eh? ¡Salud! ¡Salucita! ¡Salucita! Pero bueno, para ese segmento, ahorita la gente le gusta porque también participan con nosotros y también a veces nos mandan mensajes. Oye, me puse un poquito movidón. Muchas gracias. Ok, le vamos a preguntar la primera a Rubén Gómez. La primerita pregunta es... Perdón. Se nos olvidó un detallito. Exacto. Vamos a escribir las respuestas que vamos a decir nosotros antes de que ustedes nos digan la respuesta para que vean que no estamos haciendo trampa. Exacto. Le hacemos la pregunta, por ejemplo, Rubén, que, la pregunta que sea, nos das como 2 segundos en lo que la escribimos y ya después se adivinamos, chido. La respuesta. Ok, la primera pregunta es para Rubén y es, ¿giras en México o giras en el extranjero? No nos digas todavía. Ok, dinos, Rubén. Giras en el extranjero. ¡Wow! Yo dije México. Bueno, qué bueno que no está ahorita aquí, porque, bueno, ahorita ya también se la señal, pero si no estuviera tomando, pero bueno. Dice saludos de la ciudad de... ¿Qué? ¿Por qué en el extranjero, mi Rubén? Porque bueno, México es México, eso sin duda, ¿no? Pero es muy bonito, a mí me gusta mucho ir a allá a Estados Unidos porque ves gente que ya tenía años que no veía. Okay. Es muy emocionante ver gente trabajadora triunfando y que vayan a los bailes, que se diviertan. Es distinto aquí, ¿no? O sea, aquí vas al evento, tocas y pues no pasa nada. O sea, es normal, digámosle, ¿no? Normal. Pero para ellos es un evento especial y yo lo disfruto mucho. Me ha llegado gente que no veía en años, que emigraron a los Estados Unidos de América y amigos de la secundaria, amigos vecinos. Bueno, yo creo que por eso, ¿no? La emotividad y la emoción, ¿no? De estar en otro país, las reglas, se me hace muy interesante, ¿no? Estados Unidos, mis respetos, ven conforme a su organización, a su infraestructura en los eventos, en todo, lo hacen magnífico. La otra vez alternamos con el sonido de la, creo que era la changa, y yo estaba así
tapándome los oídos, dije, ya que le baje, ¿no? Ay, ¿te acuerdas, Eddie? Y pero estaba bien loco, ¿no? O sea, estaba retumbado, le dije, es que esto está para locos, ¿no? O sea, ok, es la chanda, pero sí, no fue lo... Pues llegó la, ¿cómo dicen la? ¿Cómo dicen allá la? Duró tres canciones y llegaron las patrullas a parar todo el baile. Y que llega mucho de volumen. Así estaba el desmadrecito. Es que el sistema que tiene está pesado, ¿no? Sí, tiene un equipazo, ¿no? Ahí sin ni hablar. Sí fue la changa, ¿verdad, Eddie? Sí, ¿no? Sí, es que no me sí, llega bien la señal, pero sí, sí yo recuerdo ese evento aquí, Barón, Guardianes del Amor, la changa y estaba todo volumen, ya no hubo baile porque lo pararon por subirle mucho de volumen. No, yo así dije, es. ande, ¿para qué le sube mucho, don? Que digo, ya veo, ya lo vinieron a parar el evento, ya valió más. Don Ramón Rojo. Ándale, y fíjate que después de eso nos invitaron a su aniversario, okay. en la Arena Ciudad de México, nos hizo favor de invitarnos a su aniversario de él, y se lo organizaron los barrenderos de la Ciudad de México aquí en la Ciudad de México, Arena Ciudad de México lleno total, y pues se lo agradecemos mucho al productor Carlos Lima, que nos invitaron, la changa y todos los grupos que participaron. Qué padre. Qué chido. Bueno, tenemos otra segunda pregunta, pero esa es para Eddie, y también puede dar su opinión también mi buen Rubén. Pero, Eddie, si tuvieras que elegir Nueva York, Madison Square Garden, o Chicago, el Amphitheater, ¿cuál eligieras? Danos un segundo para escribirlo. Chicago. Chicago. Apenas iba escribiendo y bolas. Okay, perdió aquí el cervecero. Mira, fíjate, ¡no! Siempre le gusta perder para que tome. Lo estás haciendo a propósito, ¿eh? Sí, lo hace a propósito. ¿Por qué Chicago? ¿Por el tributo a Tito Puente? Pues los dos lugares nos han recibido muy bien, pero no nos olvidamos de ese evento tan importante para nosotros del Viva Chicago. Qué padre, Chicago. Y Rubén, mi buen Rubén, también estuvieras en la misma página que Chicago, en lugar de Nueva York, o sea, del escenario Madison Square Garden al Amphitheater. Yo prefiero el Madison Square Garden. Tú, grande, es muy grande. De hecho, cuando estuvimos con Temerarios allí, yo decía, wow, ¿dónde va a caber tanta gente, no? Yo me preguntaba, que estábamos afuera, ¿y el grupo? Donde estaba la marquesina y todo eso, y dije, no, pues esto va a estar repleto, ¿no? Y ya se acercó un amigo, que yo creo me escuchó que estaba yo platicando, y me dice, no te emociones tanto, es que también hoy juegan los Knicks. ¡Ah! ¡No! ¿Qué pasó? No, pero sí, el evento estuvo lleno. Pero de que estuvo lleno. O sea, pero sí jugaron los Knicks, y nosotros tocábamos en el salón del Paramount, ahí en el Madison Square Garden. Okay. Y ya no dejaron pasar más personas, porque ya era el cupo limitado. Okay. Casualmente estaba yo con el baterista de los Temerarios, somos amigos desde entonces. Okay. Y me decía, ¿cómo ves, Rubén? Le digo, no, manito, todo bien, ¿no? No, pues magnífico. Mira nada más, ¿quién? Él me dijo, ¿quién nos viera después de que andábamos en San Luis Potosí, allá en Michoacán y todo eso? Y mira aquí ya juntos otra vez. Digo, mira qué padre. Pero eso lo platicábamos él y yo, pero pues bien, bien emotivo. Por eso yo preferiría Nueva York, ¿no? Sí, pero como dices, o sea, qué padre. O sea, a ustedes les tocó vivir eso y pues nada más eres tú y la otra persona diciéndose... Los bateristas ahí como que qué padre, ¿sí? Es que nosotros seamos lo chido de aquí. Sí, es un amigo, ya no está con los Temerarios de hace años. Okay. Pero es un gran amigo, un saludo para él. Claro. Qué chido. Okay, otra vez una pregunta para Rubén. ¿Hacer películas o cantar? Ay, güey, permítame un segundo, no contesten.
Ok, mi Rubén. Ahora sí ya. Pues contestaría cantar en una película. Dijo cantar primero, después película. Cantar, claro, cantar. Bueno, entonces, ¿nos toca cantar o película? Sí. Dijo cantar en una cantar. Película. No, cantar, bueno, pero cantar. Como dijo el Cocolizo, cantar, dije primero es cantar. Ya, yo dije cantar. No, pues ya, yo pero dije películas. Okay, lo dice que lo hace a propósito. Ya vieron que sí, y luego dicen que no. Y luego dicen que... Bueno, pero yo también perdí, ¿no? ¿Verdad? ¿Mande? Digo, yo también perdí. Si gusta, sí, con todo gusto. Por favor. Salud. Salud, salud. Hicieron películas, ¿cierto o no? Sí, hicimos. Bueno, estuvimos ahí como amenizando, ¿no? Lo que tenía que ver con el script, ¿no? De la película, ¿no? Sí. Una de ellas fue Dos Fantasmas Sin Vergüenza con Alfredo Adame, okay. Charla Vilentino, Laura Flores, donde nosotros tocamos en el Salón Los Ángeles, en la Ciudad de México. Sí. Y ahí llegan, es parte de la película, llegan al baile y ahí se pelean y todo este rollo. Ahí tocamos el tema de ¿A dónde irás ahora? ¿Dónde? Después hicimos la de La Última Llamada, Eddie, así se llama, ¿verdad? Sí, La Última Llamada. Oh. Esa película trata... Patricia Perdigón en la de Los Dos Fantasmas Sin Vergüenzas. Leticia Perdigón, ¿verdad? Se perdió la señal. No, bueno. Hay un retrasito poquito de ahorita que estamos platicando, hay unos segundos de retraso, pero sí, por la está hasta de ahí, o creo que ya se fue la señal, pero de todos modos. Yo le digo la lactancia. No, pero entonces, ¿qué tal estuvieron hacer esas películas? Oh, pues muy emotivo porque pues es otra onda, ¿no? Llegas allí y comes con los actores, comes con la producción, comes con los camarógrafos, comes con todo. O sea, es muy bonito la convivencia cuando hacen llamado a cine, ¿no? Claro. Sí. Ahí no hay diferencias de que yo soy fulano de tal y me voy a comer aparte, ¿no? Ahí todos comen del menú que prepara la producción. Exacto. Eso es bonito. Y pues convivir con ellos fue una experiencia muy especial y diferente, ¿no? Eso a nosotros nos lanzó más porque ya están en el cine, ¿no? En el cine, claro. Exacto. Porque no era muy común que estuvieran cantantes en una película. Pues casi no, fíjate. No. No era muy raro, ¿no? Claro. Pero tuvimos la fortuna y la otra película de La Última Llamada se trataba de la violación en México. Pero fue una película bastante, digamos, fuerte y difícil, ¿no? Okay. No pasó gran cosa. La de Dos Fantasmas Sin Vergüenza pues era chusca, ¿no? Charlie Valentino era comediante y pues Alfredo Adame a la fecha sigue mucho de karateka. Hay que hablar. Pues no dijiste que era de peleas, pues todavía sigue en el libreto, yo creo. No, ya. ¡Vamos, Alfredo Adame! Ya te salí en la película, ¿no? Sacó su arte marcial, ¿eh? Sí, las patadas de la bicicleta. Oh, saludos, Alfredo. No, sí, me saludos, la voy a golpear a mí también. Mi tocayo, pero saludos. Bueno, ahorita que toda otra vez se conecte a Eddie, ahorita le vamos a preguntar aquí a Rubén. Ojalá que tu esposa no esté escuchando ahorita porque es un momento que tienes que elegir. ¿Salma Hayek o Jennifer López? Un segundo, no contestes. Todavía no nos digas. Va. Ok. Híjole, bien difícil. Sí, la verdad, sí, está difícil. Unos pedor. Luego, sí, son bonitas. Hijo, es que está difícil. Bueno, es que yo admiro mucho a Jennifer López por sus películas, me gustan mucho. Okay. Uh-huh. Me gustó mucho cómo canta, cómo baila, cómo... Bueno, no me gustó su relación con Anthony, ¿verdad? Bueno. Pero, pues sí, sería Salma Hayek.
Yeah, claro, Salma Hayek. Esta vez le ganamos al Campese Show. Rubén, échale. Ahora sí, lo que tengas ahí, agüita o salucita. Es un combinado de ¿de qué? ¿Cómo se llama? De jugo verde con whisky. Oh, ok. Oh, jugo verde con whisky. Perdón. Está bueno. Ahorita se va a conectar, pero tenemos otra vez es la señal. Ya ven que pues la distancia está cañón. Pero ahorita cuando regrese, sí. Eddie, le vamos a preguntar la misma, le voy a hacer la misma pregunta. Ajá. Hablando de peleas, dices que te gustaba el rock y que te dijeron que pues salieras de lo del rock porque no solo eran solo peleas. Pero también hubo unas peleas ahí en la agrupación, ¿no? Contra público. Bueno, una agresión, mejor dicho. Tiene muchos años. Esto tendrá como... No, pues yo acababa de entrar. Yo tenía como 15 años. Como okay. Como unos 40 años tendrá eso. 39. Una aprobación de Tlaxcala, sí. Se pusieron algunos tipos muy locos y se armó la trifulca. La campal. ¿Y sí, salieron lesionados ellos ustedes? Vidal Rosas, el del bajo, lo picaron. ¡Ah, cabrón! Ahí sí ya está canijo. Sí, lo apuñalaron. Lo apuñalaron. Sí, afortunadamente pudimos, o sea, es como, fue como las películas, no sé si has visto las películas así de Westeros. Uh-huh. Y que de repente nada más la gente se asoma por las ventanas, ¿no? Así como que cuando pudimos lograr que esos tipos se salieran del salón. Okay. La gente corrió para sus casas. Uh-huh. y enfrente del salón, a un lado estaba la iglesia y enfrente pues una explanada grande. Y la gente de la población pues, nada más asomaba por las ventanas. Un señor salió con su escopeta y dijo, ¿saben qué? Váyanse, porque esos tipos se echaron a correr. Uno de ellos se cayó en una esquina al dar la vuelta en la calle. Y llegaron los del staff y pues lo patearon muy feo, la verdad, porque pensaron que era el que había picado al bajista. Uh-huh. Y le digo, no sé, es que este no fue. Pues yo vi quién fue, pero pues no fue este. Y a uno, pues ya entre el frenesí o la excitación de la pelea y todo eso, uno y yo le levantaron una piedra en la cabeza y yo lo aventé, porque si no, lo mataba ahí, ¿no? Sí. Y esto, le dije, no, lo vas a matar, ¿qué te pasa? No, es que quién sabe qué, estaba loco, enardecido, ¿no? Es lo que la palabra, ¿no? Estábamos así. Pues total, ahí se quedó, ya lo jalaron hacia el salón, volvió a llegar al salón del señor con la escopeta y dice, sabes que yo vengo a apoyar, pero váyanse, pero ya. Estos van a su casa, van a traer el cohete y yo no respondo. Yo la verdad no. Tenemos muchos problemas con esas personas y váyanse. Pues como pudimos, subimos todo. Vidal venía manejando el autobús. No podía manejar porque venía herido del abdomen. Uh-huh. Como pudimos, nos chispamos de ese pueblo. Llegamos al hospital ahí en Tlaxcala. Él se bajó. Otro que según dijo yo sé manejar, se llevó el autobús. Y ya nos fuimos para Puebla, a donde ellos vivían. Bueno, sus papás de los Rosas. Mm. Estuvo muy fuerte, muy muy feo. La verdad, sí, fue no, muy feo porque... Es lamentable de que, perdón que te interrumpa, pero es lamentablemente de que un concierto se vuelva pues ya una anarquía, como pasó apenas en Querétaro, en el fútbol, que hubo muertes, hubo heridos, que no se vale, o sea, uno va a gustar. Ya, hacer un show y no para buscar atacar a gente agresión. Inocente y eso es lamentable. Sí, lo que mencionas aquí de Querétaro, bueno, yo lo he seguido de cerca. A mí no me gusta el fútbol, ¿verdad? Pero sí me dio mucha tristeza, pena ver a los niños correr y todo eso, ¿no? Claro. Ahí en el baile sucedió lo mismo, la gente que estaba bailando, disfrutando. Por estos tipos se pusieron bien locos. Yo creo que estaban intoxicados porque sí, yo creo. Su semblante
era raro, no era de un alcohólico, un borracho, ¿no? Era de otro. Estaba bajo de la influencia de un de algo que los alocó. Sí, sí, sí. Y ya tenían antecedentes. También creo que se la quisieron hacer a los Supernacos. No sé si recuerdan ese grupo, así se llama, Supernacos. No. También se la quisieron hacer. Bueno, un grupo, pues sí, tocaban bonito, fíjate, pero también traían una cantante y se la quisieron hacer a ellos. Fue lo que nos comentaron después. Sí, estuvo muy feo. Pero ojalá, bueno, pues la verdad no sé qué decir, porque conozco gente que se pone bien loca y he platicado con ellos y dicen que sí, vuelve a suceder y como que ya es genética o no sé. No sé, pero está canijo esas situaciones. Ojalá ya no se vuelvan a repetir, porque pues no es para eso el show es para que la gente se divierta y disfrute un momento grato. Sí, manda saludos a Adalberto Romero. Saludos desde la ciudad típica de Metepec, Estado de México, a los grandes Estado de la música tropical y cumbia. Y lo hace muchas también. Gracias. A Brenda Ochoa. Saludos, Eddie y Rubén. Abrazos fuerte a todos. Mucho éxito siempre. A Mar Granados, lo hace muy bien en las canciones de Enrique Guzmán. Y también Juan Estrada, que dice, que digo el nombre para saber. Ay, no sé. Que diga el nombre para saber. Bueno, eso es algo que les pasó ya. Yo pienso que está hablando de lo de la corrupción, lo que ocurrió allá. Pero ahorita, Eddie, ahorita no sé qué onda. Creo que le está fallando la señal a mi buen Rubén. Pero bueno, Campeche Show duró 6 años que no sacó un disco hasta el 2016, nombrado los 16 éxitos. ¿Por qué fue esa pausa? 2016, porque hubo muchos cambios. Nuestro manager se pone enfermo, se va a Chile. Él era de allá. Okay. Y pues nos quedamos a la deriva. Empezaron los conflictos por el nombre. Con los hermanos Rosas, ellos hicieron su agrupación, se salieron los tres, nos quedamos la mayoría aquí, y ellos hicieron agrupación con técnicos del grupo, y ellos argumentaban que ellos eran los dueños legítimos del nombre, entre que son peras o son manzanas, entre que aquí en México daban una lana y les daban una reserva de dominio por el nombre, aunque no fueran de la agrupación. Tú sabes, ¿no? Aquí cómo son las cosas, ¿no? Sí, lamentablemente. Y pues ya no es quién pertenece o quién pertenecía o quién es. No, pues tú tienes lana, pues ahora ahí está, ¿no? Ahí va. Obviamente los Rosas, pues yo no tengo nada contra ellos, son mis amigos. A la fecha, los negocios no funcionaron, ellos tenían una idea, yo tenía otra. Bueno, la verdad es que cuando llega el dinero, la gente cambia, ¿no? Claro. Exacto. Y yo de mi parte, yo sí lo puedo decir con mucho orgullo, yo quería ser músico desde niño. Digamos que fue como una idea, ¿no? De vida, ¿no? Sí. Y pues llega el éxito y digamos, yo no estaba preparado, yo creo que nadie, pero como que uno lo asimila más cuando tienes tus bases, ¿no? Sí, la filosofía de los maestros, un maestro que yo admiro y quiero mucho, mi maestro Solfeo, él hablaba mucho de esto. Decía, él era segunda trompeta de la orquesta de Venus Rey. Okay. Una orquesta antiquísima de la época de Luis Alcaraz, y él nos decía eso, ¿no? Que si somos músicos, que debemos agradecer a la vida porque tenemos ese don, y no podemos sentirnos más que nadie por tener ese don, porque afuera, abajo del escenario, somos como cualquier persona. Claro. Entonces, pues cuando viene el éxito, yo como que lo asimilé un poquito como es filosofía por la educación de mi maestro de solfeo, que se llamaba
paz descanse, César Molina. Él hablaba mucho de eso, decía, no se sientan aquí, wow, que porque ya llegue el éxito. No, esto es para gente que no piensa. Deben de agradecer a la vida, deben agradecer, si son creyentes, a Dios, a los que ustedes crean, pero no tienen por qué cambiar para calidad de vida de ustedes, de su familia. Y si alguien se les acerca, pues decirle, díganlo, ¿no? Lo que yo le estoy diciendo y que trasciendan, ¿no? Porque no puede ser. Yo he vivido el espectáculo, el show, y me he dado cuenta que el que crece no te llega a nada, ¿no? O sea, al final de cuentas, exacto, te subes al escenario y estás con otro grupo que es más famoso, no porque sea más famoso vas a hacer maravillas, vas a tocar lo que sabes tocar y ya. Exacto. Eso es. Mi Rubén, ahorita apenas Eddie ya se estaba enlazando, estando aquí con nosotros en nuestro, aquí en la entrevista, pero otra vez se le fue la señal. Pero ahora sí, mi Rubén, de casualidad, cuando van a las giras, ¿echan relajo entre ustedes dos, entre usted, en todo el grupo, echan relajo, hacen bromas entre ustedes, o sea, se la pasan, o son muy serios que cada quien por su lado y bla, bla, bla? Fíjate que, bueno, pues ya me van conociendo, me gusta cotorrear, ¿no? Sí. Yo soy el director desde el 2000, desde que se fueron los Rosas, a mí me nombraron en la dirección. Okay. Ah, qué chido. Esto, sucede que yo no vengo con esa idea militarizada, ¿no? Yo así digo, ¿no? Hay grupos que tienen muchas reglas, ¿no? Yo las respeto cada quien, ¿no? Que no pueden tomar, que no pueden bajarse del autobús hasta subirse al escenario, que cosas raras, ¿no? Yo para mí, no, para mí, yo digo a mis compañeros, ¿saben qué? No es una tocada más, una tocada menos, pero hay que divertirnos. Cierto, tiene no que sabemos disfrutar el tiempo. No sabemos si va a ser la última. Es cierto. Sí. No, y tiene razón, porque claro que sí, echar relajo y que todos los nervios se bajen para echar relajo, echar desmadre y pues qué onda, disfrutarlo, porque pues si estás así en el estilo así militar, pues no vas a disfrutar, es como si estuvieras en un trabajo así medio feo, así que no puede ser nada. No estás libre. No eres libre. Una vez en una entrevista me dijeron, bueno, ¿y ahí viven sus músicos? Le digo, sí. Y dice, ¿y el director no dice nada? Digo, no, porque yo soy el director y yo soy el que le sigo. Pues sí. Si cualquier cosa, díganme a mí. ¡Eddie! ¡Ya regresamos, hermano! Ya regresaste. Después de media hora. Y... Después de media hora. Ya estaba congelando. Le hicimos una pregunta a Rubén, que también la queremos hacer a ti. ¿Salma Hayek o Jennifer López? No contestes, danos un segundo. ¿Quién eligieras? No nos contestes. Nada más así. Aquí. Va, okay. ¿A quién elegiste? A la veracruzana. ¡A huevo, Salma! No sé si estás tomando una agüita, una cervecita, pero perdiste, lamentablemente. Aquí tengo, mira. El adivinado. Mira. Ya está preparada. Ahí está, ahorita. Ahí está. Ya está preparada. ¿Qué es? ¿Dijo vodka? Creo que dijo vodka o whisky. Salud. No sé, alguno de los dos. No, ese fue Rubén. Pero bueno, estábamos hablando cuando te fuiste un poquito del aire. Fueron... Bueno, lo de echar broma, echar relajo durante estar... Que si tomaban o no los dejaban tomar, que era más militarizado. Y creo que ya se volvió a frizar. Es el pedo. Primero empezó Rubén, ahora ya para acabarla, Eddie. Pero así pasa, sí. Hemos tenido invitados que así pasa, que la recepción no es muy buena. Entonces los productores tratan de ahora sí poner todo en orden, pero a veces no se puede, y claro, lamentablemente. Pero bueno, tienes una pregunta para... No, pues nada más darle las gracias porque pues de todas las buenas canciones que nos dieron del noveno mandamiento, la que le gustaba mucho al cervecero era la del Santo del Amor. ¿Se acuerda del Santo del Amor? Porque, pues,
Pídele venía, una, ponía a San Antonio de cabeza y le pedía un novio. No se mamó, puta. Pero ya es de tiempo atrás. Eso ya tiene rato. Rubén, ¿nunca has cantado? O sea, yo sé que eres nunca te fuiste una de las voces del grupo. No, desafortunadamente no. Pero sí puedes cantar. A mí me gusta cantar. Oh, de pues hecho, entonces, ¿por qué no? Bueno, si es que nos das un poquito de que como ahorita Mario no pudo estar con nosotros, lamentablemente, ¿cuál fue el Pegaso, el noveno mandamiento? ¿Crees que te lo puedes aventar? Híjole. Si no, no, o sea, no es a fuerza, pero digo. No, sí, lo voy a intentar con muchísimo gusto, pero fíjate que a raíz de que a mí me dio también el COVID, me dio mucha tos, pero bien feo. Afortunadamente, pues aquí estamos. Gracias, y me afectó Dios. Mucho la garganta. Mm. Así como que de repente, pero pues lo intentamos, ¿no? Va. Damas y caballeros, esto es Campeche Show con Rubén Gómez. Oye, ¿y si mejor el santo del amor? Ok, pero el que sea. El que gustas, hermanos. ¿Verdad? Aquí estamos, aquí, sí, sí. A escuchar siquiera algo de Campeche Show. Bueno, esta canción se la voy a dedicar a Ray Espinosa por su cumpleaños. Bueno, cumpliría hoy años. Que Dios lo tenga. Este es un tema que él grabó para con nosotros. A ver, con todo respeto. Va. Y va así. Perdón. No te quedes en la casa tan solita. Vamos a misa, niña bonita, porque la pena ya se nota en tu carita. Vamos a misa, niña bonita, pídele a Dios que pronto te ilumine, que de una vez tu pena se termine. Pídele a Dios que pronto te ilumine, que de una vez tu pena se termine. Ponle una velita al santo del amor, pídele un novio, pídele un novio. Y en la misa ruégale al Señor, pídele un novio. Pídele un novio, deja de llorar, no pierdas la paciencia. Pídele un novio, y a San Antonio, ponlo de cabeza. Pídele un novio. Ahí más o menos. ¡Ah! Lamentablemente no estuvo aquí Mario, pero de todos modos está aquí Rubén para hacer. Sí, ya lo va a reemplazar. Ya lo va a reemplazar. Perdón, no, para Mario. Nada. No, hubiera estado chido. No, o sea, es que la verdad, soy muy fan de Enrique Guzmán. Okay. Órale. Y ya las rolas que yo canto así cuando estoy en la casa de ustedes echando bohem y todo eso, pues me aviento las canciones del gran Guzmán. Soy fan de él desde que tenía 10 años. ¿Una de las favoritas de Guzmán? Híjole, pues son varias, pero por ejemplo, la que me gusta mucho es la. Quiero llorar, quiero gritar, y ya no puedo tanto llorar, tanto sufrir por ti. Siento latir mi corazón dentro de mi alma. Oigo tu voz y tú no estás. Dime por qué. Más o menos. Qué perro. Si cantas bien, Rubén, no sé por qué no te animas. Pues que ya estaba Ray. Y en honor a la verdad, ese señor tenía una voz especial. Claro. Sí. ¿Podría mandarnos un saludo para mis papás, para Miguel y para Alejandra Rosete? Claro que sí, Alejandra Rosete, un saludo para sus papás, no sé de quién, Alejandra Rosete, ¿verdad? Sí, mis papás de Coculizo Mix, Miguel Rocha y Alejandra Rosete. Ya un saludo para todos ellos, Rubén Gómez, baterista, director de Campeche Show, desde 1980, un saludo, un abrazo, que todo lo que se propongan en su vida se les logre, muy difícil en esta vida actual, pero bueno, nunca ha sido fácil, ¿verdad? Pero claro. Pero que así sea, que todo se cumpla. Gracias, y bueno, un saludo para, pues ya saben, mis papás, que pues ya tienen un angelito chingón. A Alfredo y Juana Reyes. Señor Alfredo, señora Juana, antecesores de este señor,
el cervecero mayor o no sé cómo sea. Un saludo muy cordial de parte de su amigo Rubén Gómez, baterista de Campeche Show con Ray. Es un honor platicar con su hijo, con el Cocolizo. Un honor conocerlos, agradecerles esta charla que para mí, pues me hicieron el día, estaba un poco aburrido. Eso es todo, nos da muchas gusto gracias, eso. Señores Alfredo, señora, un abrazo cordial y muchas bendiciones. Bueno, mi gracias, Rubén, gracias. Ahorita Eddie ya se salió de la sesión. Ya, yo creo que ya no puedo entrar. ¿Alguna cosa que nos quiera decir aquí a la gente de Milwaukee, Wisconsin, que son fans también? Híjole, yo pudiera decirles muchas cosas, pero se me ocurre decirles que pues que la vida está difícil y que todos tenemos oportunidad. Siempre hay que hacerlo con fe, con ganas y las cosas se dan. A veces no todas, pero la mayoría sí. Y todo funciona a base de cómo, de amor. Eso es lo que claro. Yo puedo decir, porque esa es la palabra, amor. No están sucediendo cosas feas en el mundo, pero cuando hay amor y hay fraternidad y hay unión, las cosas salen adelante. Eso es lo que puedo decir a la gente que de repente vive allá y que se emigró y que trabajan fuerte. Yo sé que es bien difícil, pero echarle ganas y, como dice Eddie, dice mucho eso, ¿no? echarle ganas, hasta que deje de latir el corazón. Eso es todo, cierto. Eso es exacto. Bueno, los últimos saludos de Elena Monter Barrera, cuídate mucho hoy, recordando a mi querido Ray, y Olma García Dordelli, saludos desde Puebla al original Campeche. Besos a Rubén. Ah, ella es mi doctora, Olma. Ah, oh, wow, mira, qué bueno que estás aquí, estás aquí en Chaleando en Vivo. Qué sano este programa. Sí. Piensa. Díganle que no le regañe tanto. Por favor, Olma, por favor, ya no me lo regañe tanto. El corazón lo tiene muy bien porque hasta aquí llega. Milwaukee, Wisconsin. Exacto. Dice que soy un mal paciente. No, él es muy paciente, ha sido muy paciente aquí con nosotros también. Exacto. Pero las redes sociales de Campeche Show y también de Rubén Gómez, hermano, si podrías darnos para que todo el público sepa. Pues todas, así, Campeche Show con Ray, Instagram, YouTube, Facebook, así, Campeche Show con Ray. Campeche. Y de un servidor, yo nada más Facebook, Rubén Gómez. No tengo okay. más, no tengo ningún Perfecto. Canal especial. Pues ahí estuvo. Ahí está. Muchas gracias. Muchísimas que estuvo gracias, Campeche Show. Lamentablemente tuvimos una falla con Eddie y Mario. Y Mario no sé qué pasó. El compromiso que tenía personal, yo pienso que por eso se le fue el tiempo, pero a todos nos le mandamos saludos. Nos la pasamos aquí muy bien. Muchísimas Exacto. gracias, Rubén. Se comportaron muy bien y nos gustó mucho la entrevista. Pues a ustedes, Cocolicio, mi cervecero, salud. Antes de que nos vayamos, ¿no? Ándale, 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 ándale. Mi don sí sabe. Pero mi buen Rubén, después de cámaras, fuera de cámara, le puedo mandar un mensaje, pues, o sea, privadamente para usted, nada malo, nada más para saludarlo y darle las gracias. Pero yo le mando un mensaje por ya sabe, por WhatsApp. Entonces, nada más darle muchas gracias, que Dios me lo bendiga, mucho éxito mucho más. Bien. Y que ojalá y vengan un día acá a Milwaukee, lo estamos esperando con brazos abiertos, si os permite, y bueno, ¿algo más que quiera agregar o ya estuvo chido? Fíjate que tengo un amigo, tocayo mío, que tiene un club biker, okay. Ajá. Ya sabes, ¿no? La Harley Davidson. Oh, yo trabajo para la Harley. ¿Cómo crees? Fíjate. Sí. Bueno, este amigo se fue a Milwaukee desde aquí, en su Harley, pues fueron varios, ¿no? Ya sabes que ruedan Ajá. varios, ¿no? Sí. Okay. Y me invitó, casualmente yo tenía pues la visa y todo. Ok. Y me dice, vamos, yo no tengo moto, hermano, no, pues yo te presto una. Pero okay. no me dejaron ir. Dice, no, si te caes en la bicicleta, imagínate en la moto. No, pero hay muchos que las mandan para acá y ya aquí las manejan. Yo sé que ahí es el congreso, ¿no? Internacional de la Harley Davidson, Milwaukee.
Sí. Por eso me gustaría ir, porque se ve Fíjate, padrísimo. Estarías con las personas correctísimas porque yo trabajo ahí. Fíjate. Y te puedo llevar al museo de Harley Davidson, que está acá, que está bien hermoso el museo, y como él trabaja, te tratan como rey. Fíjate que es mi sueño, ¿eh? Es un, tengo amigos biker, o sea, acaba de fallecer uno que tenía sus motos y otro que anda allí. Lamentable. El amigo que le digo tuvo un accidente, ya no monta moto. Okay. Pero mi sueño es ese. Por eso, si dan cuenta, me estoy dejando la barba y Estoy lo canoso. Okay. Y yo digo, en mi casa, bueno, ya tengo la barba, ya tengo el pelo cano, ya tengo las botas, la chamarra, pues ya no me falta la moto y la güera. Eso sí. Y tiene un festival grande. Es de ley. Sí, pero estaría muy chido. Pues si vienes para acá, aquí eres bien recibido. Y aparte, te puedo llevar ahí a la compañía para que veas adentro cómo está. ¿Cómo hace de veras te lo agradezco. Si es que vamos, de verdad, lo primero que voy a hacer es buscarlos. Primero Dios. Ya tienes mi contacto, entonces ya directamente me hablas, yo hablo con Coco y nos ponemos de acuerdo. Es que es un estilo de vida, ¿están de acuerdo? Sí, claro, claro, todo eso está muy magnífico. Bonito. Magnífico, no, muy caro, pero no, yo admiro, sí. Me gusta mucho ver eso del precio de la historia y esos programas donde donde buscan las motos y la famosa Indian y padrísimo. Sí, la verdad es que a mí me gusta mucho. Nunca he tenido moto, la verdad, no sé, pero yo los veo y digo, wow. Los admiren. No, pues sí, es como te digo, eso es nomás porque estamos en el show. Hasta fuera del aire te puedo decir, bien recibido, y nos ponemos de acuerdo para que cuando vengas para acá, te enseñemos aquí todo lo de la Harley. Oh, muchísimas gracias. No es mi sueño, yo no quito el dedo del renglón cuando pase todas estas broncas por raíz de la pandemia, sabes, financiera y todo eso. Claro. Ya sí me compro una Harley, fíjate. Estaría muy bien. Sí, mi Rubén. Mis amigos me animan, dale, vamos a rodar y qué. Pero pues es que sí están un poco caritas, ¿verdad? Pero sí. Pero ojalá y sí se haga, y si vamos allá, con muchísimo gusto y muchísimas gracias. Primero, claro, si os permite. Bienvenido y serás muy, muy bien recibido aquí, mi Rubén. Gracias, danos 5 minutos más despedir del programa. El tiempo que gusten. Yo te mando mensaje y platicamos, y ya privadamente ya podemos hablar sobre de todo. ¿Va? Va. Rubén Gómez. Nos despedimos del show, pero no después de aquí. Campeche Show. Muchísimas gracias, Pues muchas gracias a toda la gente, a ustedes, a toda la gente que ha creído en el concepto en el grupo Campeche Show. Ya saben, hay otros Campeches, los Rosas. El sol sale para todos. Tienen opción de elegir con quién se quedan, con Belondo, con Gandía. Pues yo digo que acá, porque aquí estamos la mayoría. Mario Contreras es un excelente músico, un excelente cantante. Ahora su hermano de Ray, Martín, que tampoco pudo estar con nosotros. Excelente cantante, voz. Pues aquí estamos la mayoría, ¿no? Estamos aquí toda la banda, ¿no? Todos los que éramos los originales, ¿no? Originales. De este show. Claro. Ya los otros dirán que son, pero pues ya no hay ni gente que ni siquiera formaron de las filas ni nada, o sea, nada más por lo que mencionaba, ¿no? De la reserva de dominios piratas y todas esas cosas, ¿no? Cierto. Exacto. Pero pues ya, ahí caen ellos. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo para todos. Dios te bendiga. Yo te hablo como en 5 minutos. En 5 minutos te marcamos para hablar privadamente. Va. Pero saludos, muchas gracias. Dios te bendiga. Eso fue Rubén Gómez. Aunque también se falló la transmisión, bueno, su señal. Pero gracias a todos. Eso fue Campeche Show. Saludos. Gracias. Vemos. Ahorita te hablo en 5 minutos, hermano. Cuídate, Dios te bendiga. Te espero. Igualmente para ustedes. Gracias. Gracias. Damas y caballeros, esto fue Campeche Show. Estuvimos, me la pasé chido. ¿Cómo tú? Ok, ya estuvo bien, perro. Bueno, y se comportaron muy bien ellos, Bien caballerosos. Y bueno, jueves tenemos un programa con unas damas que ya pusimos unos anuncios. ¿Quién van a ser? No se les olvide, Cheleando en Vivo con el Cervecero. Coco Liso Mix.
Y bueno, esta fue otro episodio de Cheleando Vivo con Gran Campeche Show. Cheleando. Cheleando en vivo con el cervecero y el Cocolizo Mix. Cocolizo Mix.